Buenos días a todos. Soy Esteban Manrique, director del Real Jardín Botánico. Como saben ustedes, un instituto de investigación botánica y fúngica que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y les doy la bienvenida con un personal de lujo hoy. En mi izquierda, Ara Malikian, músico maravilloso. Y más a mi izquierda, Claude Boussac, la directora de la fábrica. ¿Por qué? Porque estamos aquí hoy, porque vamos a presentar un ciclo de música maravilloso que une arte, en este caso arte musical, con naturaleza, que es el Real Jardín Botánico, y viene de la mano de un director artístico inmejorable, que es Ara Malikian. Únicamente decirles que es para nosotros no solamente un placer recibirles aquí hoy a todos ustedes, sino que vamos a iniciar un nuevo experimento con un nuevo modelo de paseos musicales muy integrado en la naturaleza, que ese va a ser el arte de Ara Malikian, de cómo integrar la música que van a interpretar los músicos en este medio natural. Y también porque estamos en un momento del jardín insuperable. Yo no sé si han tenido oportunidad de pasearse desde la entrada aquí, en el que las plantas no pueden poner más flores. Yo no sé qué ha sido, si ha sido la lluvia, y han estado esperando hasta que han reventado, y han reventado de una forma maravillosa. Es una pena. Buenos días. Yo también quería agradecer a todos que hayáis venido. Quiero agradecer al Jardín Botánico y a la fábrica por contar conmigo. Y la verdad que es un lujo de estar aquí con vosotros, me siento muy afortunado que me hayáis liado con este proyecto. Es maravilloso. A mí me encantan los jardines en general, y yo conozco este jardín hace mucho tiempo, y cuando llegué a Madrid hace casi 22 años, pues los primeros lugares que visitaba, además aquella época tenía mucho más tiempo, entonces pasaba mucho más tiempo paseando, sentando en un banco, porque para mí estar en un jardín arropado de los ruidos de los árboles, de las plantas, de los pájaros, para mí es ya es música. Y la verdad que cuando me ofrecieron para poner música aquí, primero me salió del alma de componer una música, pero era muy rápido, no me dio tiempo, así que escogimos para ahora, para este año, de escoger una música ya hecha, y el mejor elección que creo que hemos tenido es la música de Vivaldi. Vivaldi en su época era un compositor muy pionero, porque empezó a escuchar pues la naturaleza. Empezó a traducir lo que escuchaba en la naturaleza en música. Es verdaderamente, ahora pues escuchamos las estaciones de Vivaldi y lo conocemos y nos suena como una música de toda la vida, pero aquella época lo que hacía Vivaldi con la naturaleza, con una música tan descriptiva, era absolutamente excéntrico y muy innovador. Y entonces él en su música, en los violines de repente imitan el ruido de las plantas, otros instrumentos imitan los pájaros, otros instrumentos imitan un movimiento, y por eso hemos pensado utilizar justamente esta música para amenizar la belleza del jardín. Thank you.
Thank you.